Muy buenos días. Gracias por la espera. Yo soy Sergio Villegas, director de los Premios Metropolitanos de Teatro. Estamos aquí reunidos para celebrar que ya se acabaron las elecciones, para celebrar que ya se acabó el Mundial, pero sobre todo que ya se acabó la serie de Luis Miguel y podemos atender otros menesteres, en este caso el teatro. Hoy anunciaremos a los nominados y nominadas en las 31 categorías de premiación de estos nuevos premios, dedicados a lo más destacado de la escena teatral de la Ciudad de México. De junio del 2017 a junio del 2018, 51 obras de teatro se inscribieron a este proyecto que pretende darle difusión a nuestra industria teatral y presentarla como un atractivo turístico de nuestra capital. 20 jurados, todos de ellos destacadísimos miembros de nuestra comunidad teatral, calificaron cada una de estas obras. Además, 21 proyectos teatrales de impacto social se inscribieron en el premio CDMX. En total, en este proyecto participaron 438 actores, 46 directores, 35 compositores, 58 dramaturgos, 39 escenógrafos, 40 iluminadores, 33 vestuaristas, 35 diseñadores de audio, 28 coreógrafos, 37 adaptadores, 21 diseñadores de video, 69 productores y en total el jurado calificó el trabajo de 740 creadores teatrales. Debido al número inesperadamente alto de inscripciones este año, el Consejo Técnico ha decidido anunciar 5 nominados por categoría en vez de los 3 nominados previstos por el reglamento. También el Consejo Técnico me pidió comunicarles que la calificación mínima que las obras debieron obtener para ingresar a estos quintetos subió a 7.0. Es por eso que algunas categorías tienen menos nominados. Y ahora sí a lo que nos trujo Chancha, los dejo con la actriz Daniela Schmidt de La Tequilera y el actor Andrés Zuno de Los Hijos También Lloran. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dani. Muy buenos días, Andy. Qué placer estar aquí con ustedes. Y Gracias bueno, por acompañarnos. en la categoría de mejor diseño de video, las obras nominadas son 59 producciones por Los Miserables, Jorge Medrano por Tres días en mayo, José María Cerralde por Después del ensayo, Lina Abadi por Un acto de Dios, Jorge Orozco, Jorge Medrano, Mariana Sandoval, Óscar Paz y Adrián Munguía por Los Hijos También Lloran. En la categoría de mejor adaptación de obra de teatro o musical, los nominados son Alonso Íñiguez por Noche de Reyes, David Gaitán por Enemigo del Pueblo, Enrique Delgado Fresán y Carlos Viniegra por El Hombre de la Mancha, Mauricio García Lozano y Paula Rioja por Romeo y Julieta, y Paula Celaya y Diego del Río por El Zoológico de Cristal. En la categoría de mejor obra para público joven, las nominadas son El niño que se comió la servilleta de su sándwich, El Logrito, El último teatro del mundo, Emilia y su globo rojo, Salimos del mar y soñamos el mundo. En la categoría de dramaturgia mexicana, los nominados son Adrián Vázquez por Güences y Lala, Bárbara Kolio por Instinto, David Gaitán por Antígona, José Manuel Hidalgo por Bye Bye Bird y José Manuel López Velarde por El último teatro del mundo. En la categoría de mejor diseño sonoro para una obra, los nominados son Eder Corte por El Logrito, Iker Madrid por Emilia y su globo rojo, Jordi Backbush por Tres días en mayo, Pablo Chemor por Macbeth, Pablo Chemor por Romeo y Julieta. En la categoría de mejor diseño sonoro para un musical, los nominados son Adrián Gutiérrez por El último teatro del mundo, Gastón Briski por Billy Elliot, Mick Potter por Los Miserables y Miguel Jiménez por El Hombre de la Mancha. En la categoría de mejor diseño de iluminación para una obra, los nominados son Arturo Nava por Juana y Namilion, Matías Gorlero por Emilia y su globo rojo, Matías Gorlero por Bye Bye Bird, Víctor Zapatero por El Zoológico de Cristal y Víctor Zapatero por Macbeth. En la categoría mejor diseño de iluminación para un musical, los nominados son Jason Kantrowicz por Billy Elliot, Pablo Patiño por El último teatro del mundo, Paul Constable por Los Miserables, Víctor Zapatero por El Hombre de la Mancha.
En la categoría de mejor diseño de vestuario para una obra, los nominados son Edita Yebuska por Tres días en mayo, Emilio Rebollar por Emilia y su globo rojo, Estela Fagoaga por La divina ilusión, Geraldine Bosch por El zoológico de cristal, Mauricio Asencio por Noche de Reyes. En la categoría mejor diseño de vestuario para un musical, los nominados son Adrián Nefitú y Cristian Rowland por Los Miserables, Estela Fagoaga por Billy Elliot, Geraldine Bosch por El último teatro del mundo y Violeta Rojas por El hombre de la mancha. En la categoría de mejor escenografía para una obra, los nominados son Alicia y Eduardo Montes de Oca por Emilia y su globo rojo, Jesús Hernández por Bye Bye Bird, Jorge Ballina por El zoológico de cristal, Mauricio Asencio por Noche de Reyes, Sergio Villegas por Tres días en mayo. En la categoría de mejor escenografía para un musical, los nominados son Jorge Ballina por El hombre de la mancha, José Manuel López Velarde, Iker Vicente y Roberto Revilla por El último teatro del mundo, Matt Kinley por Los Miserables y Sergio Villegas y Adrián Martínez Frausto por Billy Elliot. En la categoría de mejor composición musical original para una obra, los nominados son Adam Plitt por Juana in a Million, Iker Madrid por Emilia y su globo rojo, Pablo Chemor por Noche de Reyes, Pablo Chemor por Macbeth, Pablo Chemor por Romeo y Julieta. En la categoría mejor composición de música original para un musical, los nominados son Claude-Michel Schönberg por Los Miserables, Elton John por Billy Elliot, Iker Madrid por El último teatro del mundo y Tarek Ortiz por Consígueme una vida. En la categoría de mejor coreografía y o movimiento para una obra, los nominados son Jessica Sandoval por Do Not Disturb, Marco Antonio Silva por La tequilera, Mauricio Rico por La sociedad de los poetas muertos, Vicky Araico por Juana in a Million, Viviana Cruz por Romeo y Julieta. En la categoría de mejor coreografía y o movimiento para un musical, los nominados son Cara Lilman por Billy Elliot, Jeffrey Garat por Los Miserables, Jacobo Toledo por Bule Bule, José Manuel López Velarde, Pablo Rodríguez y La compañía por El último teatro del mundo y Marco Antonio Silva por El hombre de la mancha. En la categoría de mejor dirección de una obra, los nominados son Adrián Vázquez por Güences y Lala, Alejandro Ricaño por Bye Bye Bird, Diego del Río por El zoológico de cristal, Leticia Amezcua por Emilia y su globo rojo, Nir Paldi por Juana in a Million. En la categoría mejor dirección de una obra musical, los nominados son Anaí Alue por Bule Bule, Gabriel Barry por Billy Elliot, José Manuel López Velarde por El último teatro del mundo, Lawrence Connor y James Powell por Los Miserables y Mauricio García Lozano por El hombre de la mancha. En la categoría de mejor actuación femenina de reparto en una obra, las nominadas son Adriana Yabrés en El zoológico de cristal, Adriana Montes de Oca en Noche de Reyes, Asira Abate en Macbeth, Aide Boeto en Romeo y Julieta, Teté Espinosa en El bien del país. En la categoría de mejor actuación femenina de reparto en un musical, las nominadas son Clara Verdier en Los Miserables, María Penella en El hombre de la mancha, María Perroni en Billy Elliot, Muriel Ricard en Consígueme una vida, y Paloma Hoyos en El último teatro del mundo. En la categoría de mejor actuación masculina de reparto en una obra, los nominados son Antonio Rojas en El enemigo del pueblo, David Gaitán en El zoológico de cristal, Eugenio Rubio en La divina ilusión, Luis Miguel Lombana en Tres días en mayo y Pablo Chemor en Noche de Reyes. En la categoría mejor actuación masculina de reparto en un musical, los nominados son Andrés Elvira en Los Miserables, Beto Torres en El hombre de la mancha, Mauricio Hernández en El último teatro del mundo y Óscar Carapia en Billy Elliot. Y en la categoría de mejor actuación femenina principal en una obra, las nominadas son Arcelia Ramírez en El Ogrito, Julieta Gurrola en Después del ensayo, Pilar Bolívar en La divina ilusión, Teté Espinosa en Güences y Lala, Vicky Araico en Juana in a Million.
En la categoría Mejor Actuación Femenina Principal en un Musical, las nominadas son Anahí Alue en Billy Elliot, Diana Liparotti en Los Miserables, Guadalupe Lancho en El Hombre de la Mancha, Hiromi en Bule Bule, Paloma Cordero en El Último Teatro del Mundo. Así es, mi amor. En la categoría de Mejor Actuación Masculina Principal en una Obra, los nominados son Adrián Ladrón en Antígona, Adrián Vázquez en Güences y Lala, Jarif Ovalle en Instinto, Luis Eduardo Ye en Bye Bye Bird, Pedro de Tavira Egurrola en El Zoológico de Cristal. En la categoría Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical, los nominados son Antón Mor en Billy Elliot, Carlos Corona en El Hombre de la Mancha, José Luis Rodríguez El Guana en Bule Bule, Nando Prado en Los Miserables. Y ahora, para anunciar el resto de las categorías, dejamos con ustedes a la actriz Mariana Garza. Gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. ¿Qué tal las nominados? No, bueno. ¡Woo! Tenemos nominados primera premiación de los Metro. En la categoría de mejor obra de teatro, las obras nominadas son Zoológico de Cristal, Emilia y su Globo Rojo, Juana y Namilion, La Divina Ilusión y Güences y Lala. Ay, a mí sí me emociona muchísimo todo esto. Vamos a continuar con la categoría de mejor obra de teatro musical y las obras nominadas son Billy Elliot, Bule Bule, El Hombre de la Mancha, El Último Teatro del Mundo y Los Miserables. Ahí está. Hay un premio que da el público a la experiencia teatral del año. Es una oportunidad para que nuestros espectadores participen en los premios metropolitanos de teatro a través de nuestra aplicación electrónica Los Metro. Miles de espectadores han calificado estas obras que participan. Hasta el día de hoy, las 5 obras mejor calificadas para el premio del público son Billy Elliot, Juana y Namilion, La Sociedad de los Poetas Muertos, La Divina Ilusión y Sucia y Chingona Historia de Amor. Está ecléctico, ¿no? Es importante aclarar que estas posiciones pueden cambiar a medida de que el público siga votando y calificando las obras. Las votaciones se cerrarán el 28 de agosto durante la ceremonia de premiación, antes de anunciar la obra ganadora. Así que, por favor, ayúdenos a comunicar esto para que la gente siga votando. Por último, me gustaría anunciar que los nominados para uno de nuestros premios más importantes. El premio CDMX. Este premio está dedicado a compañías, foros, asociaciones independientes que a través del teatro realizan una contribución artística y social a nuestra ciudad. El grupo ganador se va a hacer acreedor a 250 mil pesos, que son producto de las cuotas de recuperación que el resto de las obras participantes han contribuido para este premio. Los grupos nominados son Centro de Estudios para el Uso de la Voz, la Compañía de Teatro Penitenciario, el Festival Drama Fest, Seña y Verbo Teatro para Sordos, y Teatro La Capilla. También con mucho orgullo me gustaría anunciarles el Premio a la Trayectoria. El Premio a la Trayectoria está dedicado a un miembro de nuestra comunidad teatral con más de 30 años de trabajo,
que se ha destacado por sus contribuciones a nuestro entorno artístico. En esta primera ocasión, el jurado ha decidido otorgar este premio al escenógrafo Alejandro Luna. Un aplauso. Alejandro Luna es un destacado escenógrafo quien ha diseñado más de 300 obras de teatro y de ópera. Se le reconoce además por su gran labor como académico y catedrático. Nuestra ceremonia se llevará a cabo el próximo 28 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y bueno, espero que nos puedan acompañar. El registro para prensa se puede hacer a través de la página www.premiosmetropolitanos.com. Y nuestro anfitrión para la ceremonia es Chumel Torres. También me gustaría anunciar, también me gustaría anunciar que se va a entregar un reconocimiento especial al personal técnico del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con motivo de los 100 años de este recinto, en presencia del antropólogo Eduardo Vázquez, nuestro secretario de Cultura, y del jefe de gobierno, José Ramón Amieva Gálvez. Así que ahí los vamos a esperar, ¿eh? Y bueno, muchos nos han preguntado cómo es un premio metropolitano de teatro. Hace varios meses, el escultor Aldo Chaparro diseñó nuestra presea junto con Sergio Villegas, presidente de los premios metropolitanos. Y pues ahora voy a, con mucho gusto, a llamar a mis compañeros Andy Zuno, Daniela Schmidt, al propio Sergio Villegas, para presentarles nuestro premio. Gracias a todos por estar aquí.